como Rodolfo Parker, acusado de violación a los derechos humanos por haber destruido las pruebas de la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y que es el principal diputado corporativo que tenemos, o Alberto Romero, quien este año cumplió 20 años de ser diputado y cuyo mayor logro ha sido ser acusado de agresiones sexuales, o de Chafik Handal, que insultó y llamó basura a un ciudadano y cuya única virtud es ser hijo de un excomandante guerrillero. Que no se nos olvide que estos mismos diputados son los que nunca interpelaron a nadie por la tregua, por el caso Selenel, por la corrupción en el Chaparral, por el saqueo de Saca de Difunes y por los sobresueldos. Pero hoy se han puesto la camiseta de víctimas y la gorra de la transparencia, y qué mal les queda el atuendo de la decencia. Nunca cambia, nunca lo harán. Por eso vamos a recuperar la asamblea. Un saludo para Mayrita, Mayrita hasta San Salvador. Un saludo por, perdón, de parte de aquí del Salvador Chivísimo y muchas gracias, una nueva suscriptora de este día, Mayrita hasta San Salvador. Muchas gracias Mayrita por suscribirte a este canal. Saludos y suerte hasta... Y síguenos apoyando. Saludos Mayrita, saludos. No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando conduzcas, desinfecta el interior de tu vehículo antes de usarlo. Usa la mascarilla siempre y no te toques la cara. Mantén las ventanas abiertas para que circule el aire. Usa siempre el cinturón, no te distraigas y sigue las medidas de seguridad vial. Si te sientes mal, no salgas de casa. No bajes la guardia. El virus está ahí afuera. Y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Bienvenidos al Salvador Chivismo. Bienvenido a un video más. Creo que mejor de lo que lo dijo el señor en el video anterior, no se puede decir, ¿verdad? Lo dijo de una forma bien clara. Ahí está el video, ¿verdad? Antes de continuar, quiero mandar unos saludos. Vamos a ver. Adriana González, una suscriptora nueva que se suscribió este día. Adriana González hasta Ciudad Delgado. Hasta Ciudad Delgado, un saludo muy especial a nuestra suscriptora que es nueva, una nueva suscriptora este día y le estamos saludando hasta Ciudad Delgado, Adriana González, saludos y muchas gracias por suscribirse a este su canal, a este canal que quiere lo mejor para el país, que quiere un país nuevo, que quiere un país mejor, un país diferente a lo que hemos tenido tantos años. Muchas gracias Adriana González hasta Ciudad Delgado, San Salvador. También, y gracias por su apoyo a este canal. Y también a Carolina hasta San Salvador. También a Carolina hasta San Salvador. Un saludo muy especial, Carolina. Muchas gracias por ser una nueva suscriptora este día también. Saludos para ustedes, saludos muy especiales. Saludos a su familia y saludos a todos por ahí, que esté muy bien y muchas gracias en apoyar este canal, su canal. Y también a Adrianita hasta San Salvador. Adrianita, muchas gracias por suscribirse este día también. Adrianita, Carolina hasta San Salvador. Y Adriana González hasta Ciudad Delgado, San Salvador. Un saludo para ellas. Son nuevas suscriptoras de este canal y se suscribieron hoy en la noche. Así que un saludo para ellas hasta San Salvador. De lo que le quería hablar era, estaba viendo yo y hasta aquí está, miren, o sea, más claro ni el agua, como dicen, ¿verdad? Lo que decía este señor anteriormente en el video anterior. Es increíble con cómo habla y
con la realidad, ¿verdad?, que habla. Y señores, los que van para diputados, los que van para alcaldes, cualquier puesto que lleven, no hagan lo mismo que están haciendo estos. No vayan a hacer lo mismo que hicieron estos. El pueblo ya no es el mismo de antes, que con una CD de, vamos a ponerle, de cumbiones, vaya, porque para no hacerle la competencia aquel, ¿verdad? Cumbiones, un CD de cumbiones navideños, por cierto, creo, ¿verdad? le llegaban a pedir el voto. Yo creo que ya no. Ahora es con porterías, ¿verdad? Con porterías estamos haciendo. Con esto saldremos, sacaremos adelante el deporte poniendo una portería y vamos a ir al próximo mundial, ¿verdad? Y estaba viendo eso, ¿verdad? De que ya no es eso. Mi gente ya no es la misma. Gracias, benditas redes sociales. Gracias por abrirle los ojos a mi gente, a la mayoría de gente. Y como la odian algunos de siempre, los mismos de siempre, esas redes sociales, ¿verdad? Han llegado a destruirle su vida a esas redes sociales. Es que es su dolor de cabeza las redes sociales. Es que, ni modo, señores. Bienvenidos al siglo XXI. Bienvenidos al 2020 y las benditas redes sociales, donde se dice la verdad, donde ya no se oculta nada. Ya no es como antes, que ustedes decían una cosa y ahí quedaba, era lo que ustedes decían. Ahora ya hay formas para desmentir sus falsedades. Otra cosa que estaba viendo en las redes es que, según dicen los diputados, no aprueban el dinero para Familenio, que falta, mientras no le aprueben dinerito para los diputados. Señores, ¿eso es lo que ustedes quieren al país? ¿Eso es lo que quieren, que su país avance? ¿Saben qué significa Fomilenio en este país? Vean las cosas que significa Fomilenio en este país. Es algo muy importante. Es algo que Estados Unidos nos ha dado, nos ha regalado, nos ha donado. Y una parte mínima que está poniendo El Salvador no la pueden desembolsar por los diputados. No, pero es que es más importante darle el dinero a los alcaldes. Son más importantes los alcaldes. Los alcaldes hacen mega obras en las ciudades. ¡Qué barbaridad! Al menos aquí no. Y muchas ciudades que veo no hacen nada los alcaldes. Más que salir en estos días. Ya aquí, en estos días ya. Vean, los alcaldes, cuando van a elecciones, risa, si pueden abrazar un chucho, lo abrazan, si lo pueden chinear, lo chinean. Es que ven a todos lados y parecen, pero ya cuando ya han ganado, si te veo, no me acuerdo que te saludé, que te pedí el voto. Pasan como que si no te conocen. Ahora, ojo. Ojo, candidatos nuevos, aprendan. Aprendan de los errores de estos. No hagan lo mismo ustedes. No vayan a hacer lo mismo ustedes. No vayan a cometer los mismos errores que han cometido estos. Los errores, los mismos errores, los mismos de siempre. Ojo. No, y yo veo, hay personas que están cometiendo los mismos errores. Te prometen algo y no te cumplen. No cometan ese error. Uno ve, analiza. Ya no es como antes, que te engañaban con cualquier cosita. Un dulcito, si era posible, ¿verdad? Ahora no, señores. Ahora, si prometes algo, cúmplelo. Y si no, olvídate. Así es esto. Si tú prometes algo, entonces la gente te va a premiar. Igual a como lo están haciendo con el presidente Bukele. ¿Por qué creen que es la popularidad del señor? ¿Ah? ¿Ustedes creen que porque salen los medios tienen? No, señores, es lo que ha hecho. ¿Ustedes creen que los gobiernos que estaban antes hubieran hecho eso que han hecho ahorita en esta emergencia? No. ¿Ustedes creen que les hubieran dado esa cantidad de comida? No, señores, los hubieran dejado
A su suerte. ¿Ustedes creen que les hubieran dado los $300? Tampoco. No. ¿Ustedes creen que hubieran construido un hospital como el que construyó el Hospital El Salvador? Menos. Hubieran puesto unas carpas para tratarte ahí mientras te mueres. Así de sencillo. Que han pasado muchas cosas que, bueno, ¿en qué país no han pasado? Estados Unidos, España, Italia. ¿Qué país no ha pasado cosas de esas? Me gustaría saber. No somos perfectos, no tenemos, menos nosotros, con un ministerio de salud como el que dejaron. Anante, señores. Yo sé que todavía hay gente en los hospitales acostumbrados a tratar como por dioseros a la gente que llega ahí. Aún va a costar mucho quitar eso. Pero sí hay mucha gente en los hospitales que son malas. Y hay mucha gente en los hospitales que, mis respetos, quieren a la gente, tratan muy bien al paciente, dan lo que pueden porque esta gente mejore. Pero hay gente que va ahí solo por ganarse su sueldo. Solo por su sueldo, y no tiene sentido humanitario, no tiene sentido humano. Solo es por su... Van como que cualquier trabajo y no le importa si una persona está gritando allá del dolor. Ah. Pero cuando es un familiar de ellos, lo recomiendan y... Ay, atiéndamelo aquí, que es mi comadrita, mi compadrito, mi familiar. Así. Entonces, vuelvo y les repito, a los candidatos nuevos que van, no cometan esos errores. No cometan esos errores, de verdad. De verdad, fíjense que me dio una decepción cuando leí esa noticia de que dicen que si no le aprueban el dinero a los alcaldes, no dan el dinero para Fomilenio. Eso es lo que gritan en la asamblea, que mi país, que mi gente, que mi país, que la gente es lo más importante. Las alcaldías no atienden nada a la gente, señores. Las alcaldías no hacen nada, de veras. Yo pensé que en esta emergencia ahí se iban a ver los trabajos de los alcaldes. No. Puras cosas pequeñas como siempre lo que andan haciendo. Y con las cámaras ahí para una cosita que hacen. Y ahí andan las cámaras y miren que yo di un jabón. Que yo lavé tres callecitas por ahí. Y ya esas calles están... No, señores. O sea, echándole rinzo a unas callecitas. ¿Creen que con eso ir a repartir comida a las colonias que tienen más gente? No a las más pobres. No. A la que tiene más gente, a la que tiene más votantes. Ahí van a repartir la comida. Cuando la gente más necesitada está en los caseríos, está en las colonias pobres de todo el país. No voy a mencionar una ciudad en específico, ¿verdad? Pero eso es lo que se estuvo viendo. A las colonias que hay más votantes, ahí van a repartir las cosas. Así es que, ojalá esas dos colonias voten por ustedes. Tendrán bastantes votos, pero no la mayoría. La mayoría del pueblo ha visto y se ha quejado de esas cosas. Así es que, un saludo entonces. Un saludo para Carolina, Adrianita y Adriana González. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias por suscribirse a este canal y hasta aquí llegamos con este video de este día del Salvador Chivísimo. Y saludos, como siempre, a nuestra gente, a nuestros paisanos en Estados Unidos, que yo sé que nos ven en California, en ¿cómo se llama? En Los Ángeles, California, también ahí, en la misma estado. También en... un saludo, ya se me estaba olvidando. Vamos a hacer un saludo muy especial para un suscriptor que yo creo que él es el primero que ve los videos en la mañana. Juan Gilberto Quintanilla, un saludo especial. Creo que es de los que más ven estos videos. Saludos. La vez pasada como que se estaba quejando porque no le hacía saludos, ¿verdad? Así que saludos, Gilberto.
y gracias por ver estos videos. Saludos y hasta un próximo video del Salvador Chilísimo. Saludos para todos, señores, y saludos hasta Los Ángeles, hasta otra vez. Y Elizabeth, hasta Los Ángeles, sí, y hasta San Salvador, que siempre nos ven. Ah, Chalatenango, se me estaba olvidando, La Palma. La Palma siempre nos ven, un saludo muy especial. Así que, La Palma, estamos pendientes con algo ahí, así es que yo ya cumplí. Falta que cumplan ustedes. Necesito suscriptores. Y para que seguir con lo demás, ¿verdad? Que estábamos. Así que, saludos. Hasta un próximo video del Salvador Chivísimo. ¡Salud!